productivos. ¿Qué pasa, escribaní, chico? Dice, ha venido con, además del césped, que lo tenemos identificado ahí, mire, parece césped de la cancha de Uñones. La de River. La de Colombia también está muy lindo el césped de Santa Fe. Es verdad, ¿no? La verdad es que los profesionales de Santa Fe y los cancheros de tanto Unión como Colón trabajan mucho y ¿es muy y duro. Difícil cuidar el césped de una cancha? El césped, ¿dónde está el meollo, el meandro, el secreto? El secreto está en las dosis adecuadas de fertilizantes, en los riegos. Tuvimos el año pasado un verano bastante seco, muy seco, con el cual un riego, un campo deportivo exigía mucho trabajo. Pero fundamentalmente acá en Santa Fe se está trabajando con profesionales locales, con los cancheros, tanto de Unión como de Colón, los cancheros empleados del club, que son los verdaderos hacedores del césped donde juegan los hablando chicos. De césped, ¿estamos en temporada de césped ya? Temporada de resiembra, es fundamental aprovechar el otoño, evitar el tema de llegar a la temporada fría para poder hacer la resiembra. El otoño es la mejor época para hacer la resiembra en parques y jardines. Lo único que hay que tener cuidado es que, como en Santa Fe y en nuestra región el clima en otoño todavía es casi veraniego, hay que tener mucho cuidado con el tema de la disponibilidad de agua para el riego. Una resiembra exige agua, y si no le podemos asegurar un riego adecuado, lo más probable es que fracasemos con la resiembra. ¿Y la elección de la semilla? Ustedes, por ejemplo, allí en Jardines al Sur están comercializando la marca Picasso. Trabajamos la marca número uno en el país, que es Picasso. Tenemos absolutamente todas las mezclas, todas las variedades, y las mezclas y las variedades van en función de los requerimientos de cada uso. Bueno, sí, porque esto no es para cualquiera, tampoco, no es cuestión de tirar las semillitas, dejarlas. Si usted se quiere hacer asesorar, ahí lo puede llamar a Jorge Cribaniche, más le va, le hace el césped, pelo y barba. Bueno. Ya vamos a seguir contigo, vamos a ver de qué se trata todos estos elementos que has traído para los animales domésticos, que, como decíamos acá, es la vida al aire libre, ¿no? El mundo verde y la mascota, que son poco los dos métiers de contemporáneos urbanos, sí. De la gente, ¿no? Sí, sí, es así. El INDEC, la última encuesta reveló que hay una mascota. Por cada cuatro. Llame al 455-8440 en horario de comercio, una caja de galletas de Dog Chow y una bolsa de cachao gatitos. Se las quería comer Máxima Cedo recién la galleta. Son cereales, ¿eh? Son cereales, o sea, son productos recomendados para animales, ¿no? Animales, sencillamente, ¿no? Pero el doctor, la vez pasada contó el doctor Sturm. Sí. Para que con todo el tema de las lombrices, y también tiene casos con el tema de los alimentos. Bueno, ¿qué es todo esto que trajiste? Nosotros bregamos desde Jardín al Sur con el tema de la tenencia responsable de mascota. Uh-huh. ¿Qué es lo que nos motoriza? Es ver tantos avisos en redes sociales de mascotas perdidas. Y las mascotas se pierden porque la gente lamentablemente no les pone como corresponde el collar con la medalla. Una medallita cuesta 15 pesos, 20 pesos con el nombre y el teléfono grabado, y es una picardía que después en una casa estén lamentando la pérdida de las mascotas. Ya puede ser un perro, puede ser un gato. Sí, y la tenencia responsable de la mascota tiene que ver también con la gente que los principios básicos que tiene que tener a la hora de decir, bueno, voy a llevar un perro, un gato a mi casa. Y fundamentalmente es el espacio, la dedicación, el tiempo. Una mascota no se la puede tener encerrada permanentemente, salvo que tengas un parque, un jardín grande, como para poderla tener cómoda. Yo lo vivo con mis perras, y sí o sí tengo que sacarlas a pasear al Parque Federal, que lo tengo ahí muy cerquita. Pero cuando la saco a pasear al Parque Federal, me involucro como sociedad y saco a mis perras a pasear con el collar, con la medalla grabada, con su correspondiente correa,
y además con un producto que se consigue en los pet shop, que es para recoger la suciedad de los perros. Y es un huesito, se saca una bolsita, se junta, se abre, se junta la deposición del animal, y después cuando se llega a la casa se tira a la basura. ¿Cómo corresponde? No la andes dejando en la vereda, ahí en el cantero. Y ese es un problema que estamos encontrando en las ciudades cuando se empiezan a poblar. Hoy yo te decía en un bloque anterior, según el INDEC, hay una mascota cada cuatro personas. Así que es importante que los animales tenerlos con sus vacunas, tenerlos bañados, tenerlos cepillados y sobre todo llevarlos al veterinario. Fundamentalmente a las mascotas hay que llevarlos al veterinario para ponerle las vacunas que corresponden y para que el profesional pueda hacer el seguimiento del animalito. Y ante cualquier duda consulten Jardines del Sur, ustedes están en... Jardines al Sur, estamos en Aristóbulo del Valle 4987, casi esquina Padilla. Ahí tenemos todo lo que es accesorio y alimentos balanceados para mascotas. No somos veterinaria, tenemos al veterinario ahí apenitas a 200 metros, tenemos al doctor Escopa y al doctor Virgilio, así que es una buena oportunidad para que también los profesionales veterinarios atiendan. Muy bien.